Todo lo que necesitamos es amor. Amor para agradecerles a todos ustedes el acompañarme, en seguirme en estas dulces aventuras. Ya somos más de 7,400 suscriptores. Estoy muy contenta. No sé si sean muchos, no sé si sean pocos para el tiempo que tiene el canal, pero la verdad para mí son muchos, porque a todos ustedes los aprecio. Ya saben que con todo les contesto, todo lo que me escriben. Les agradezco mucho sus palabras de motivación, de aliento y demás. Bueno, pues se acerca la fecha de celebrar el 14 de febrero. El 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, mucha gente piensa que es, y pues sí puede ser, mercadotecnia para vender cosas y demás. Pero la verdad es de que todos necesitamos amor en cualquier momento, en cualquier época. Y también es bien importante agregar este ingrediente principal del amor en todo lo que hacemos, como por ejemplo en nuestros postres. ¿No les pasa a ustedes que cuando están cocinando y están así, que se sienten mal o que están algo enojadas, porque pues somos humanos y nos enojamos, nos molestamos, no nos salen las cosas como queremos? A veces los pasteles, si estamos molestas o con alguna preocupación, pues no se nos inflan como deberían de inflarse o no nos salen como deseamos. Entonces, el ingrediente principal es el amor. Entonces, celebrando el Día del Amor y la Amistad, y en cualquier ocasión podemos hacer este delicioso postre. Vamos a hacer un cheesecake red velvet o red velvet cheesecake. Bueno, ¿de dónde viene la palabra red velvet? El pastel red velvet viene de muchos siglos atrás, no es algo nuevo. Red velvet es terciopelo rojo. Entonces, se empezaron allá nuestros antepasados, así no sé de qué parte del mundo, pero empezaron, como había escasez de alimentos, pues empezaron a hacer repostería, pues creando, modificando y agregando la cocoa. La cocoa les daba algo así como textura de terciopelo. Recuerden que antes andaban siempre vestidas así, muy bonitas ellas y muy guapos ellos, de terciopelos y así. Bueno, se les figuraba que quedaba como terciopelo. De ahí viene el velvet. Red, rojo, velvet, terciopelo, terciopelo rojo. Entonces, este cheesecake vamos a partir primero haciendo nuestro pastel de terciopelo rojo. Bueno, los ingredientes ya saben que van a estar apareciendo aquí en la pantalla y abajo en la descripción. Bueno, comenzamos. Para nuestro cheesecake vamos a necesitar la receta del video anterior. El video anterior es el New York Cheesecake. Es la misma receta del New York Cheesecake, bueno, obviamente del cheesecake, ¿verdad? Sin el jugo de limón. No le vamos a poner el jugo de limón, porque como no lleva fresa para que haga el contraste del ácido con el limón, pues, y que no me va a quedar tan aguadito, no le vamos a poner limón. Es la misma receta del cheesecake, New York, el puro panecito, el puro cheesecake, sin el jugo de limón. Se los voy a poner aquí abajo, ¿ok? Pero es lo mismo, ¿ok? Es igualito. Sin las fresas y sin el glaseado, obviamente. Aquí les voy a decir una cosa. Como es un pastel, que es un cheesecake que debemos de dejar reposar por unas 6-8 horas mínimo, yo les confieso que lo dejé toda la noche. Lo tengo aquí en mi refrigerador ya listo, mi cheesecake. Ahorita lo van a ver, síganme en el canal y lo van a ver cómo lo preparé. Sin la galleta, sin las fresas y sin el glaseado y sin el limón. Acuérdense, es la misma receta sin esas tres cosas. Sin base de galleta, sin limón, sin fresas, sin glaseado, pero es lo mismo, los pasos igualitos, ¿ok? El horneado igualito. Bueno, ya tenemos el cheesecake, está en el refrigerador, se está terminando de enfriar. Y para el pastel red velvet vamos a ocupar una taza 3/4 de harina de uso normal, ya la tengo aquí previamente cernida, una taza de azúcar también de uso común, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de cocoa, 1 cucharada y media de polvo para hornear, 2 huevos a temperatura ambiente, 200 mililitros de aceite, 150 gramos de yogur natural, 1 cucharadita de vinagre, 1 cucharadita de vainilla, 3 cucharaditas de leche y 1 cucharadita de colorante rojo, el que me le va a dar el color rojo. Ahora, aquí el vinagre es vinagre blanco, ¿ok? De uso comestible. También le vamos a poner unas chispitas de chocolate y para que no se me vayan hasta el fondo, pues necesito algo de harina. Bueno, eso es para mi pastel red velvet, ¿ok? El cheesecake es en el refri y vamos a hacer ahorita el pastel. Síganme en el proceso
Ay, tienes toda la razón, esposo amado mío, mi productor y mi todo. Bueno, mi todo, mi amor. Dice que lo principal con lo que debemos de empezar es prender el horno. Ya ven que ya aprendió y él es ingeniero y ya aprendió. Es ingeniero, fotógrafo y su tienda de bicis y todo tiene. Bueno, entonces sí es cierto, tenemos que tener prendido el horno a 375 grados Fahrenheit. Les checo cuánto es la conversión, son como 185 grados centígrados. Pero ya debe de estar prendido para meter nuestro pastel. Bueno, comenzamos. Recuerden que tenemos que tener cernida nuestra harina. Agregamos, bueno, cernimos nuestro polvo para hornear también. Todos los ingredientes secos. Yo aquí ya tengo cernida la cocoa. Ya nada más se la agrego así. Miren cómo se hacen los grumitos. Eso hay que quitarlo. Es muy desagradable estar comiéndolo y luego estas bolitas. Las demás les decimos gracias por participar. Vamos a agregar también cernido todos los ingredientes secos. Los vamos a juntar. El azúcar. La sal. Ahora, con el uso de nuestro batidor, vamos a agregar los huevos. Y los vamos a batir a que esponjen. Ya que esponjaron los huevos, vamos a agregarle el aceite. Y volvemos a mezclar. Ese es el sonido de mi horno, de que ya está listo. 375 grados Fahrenheit. Agregamos el yogur. El yogur no les va a dar demasiada humedad, no les va a dar que quede húmedo, que no quede tan seco. Es yogur natural. Y incorporamos otra vez. Recuerden, por favor, que es muy importante estar frecuentemente limpiando las paredes del bol para que todos nuestros ingredientes se mezclen. Ya que está incorporado, vamos a agregar la leche, las 3 cucharadas de leche, el vinagre y la vainilla. E incorporamos. Volvemos a limpiar las paredes del bol hasta el fondo. Vamos a agregar una cucharadita de colorante. Este es colorante en gel. Y mezclamos. Ya que está lista nuestra mezcla, vamos a vaciarla a un molde que ya lo tengo previamente engrasado. Voy a usar un molde desmoldable. Es el mismo molde que utilicé para el cheesecake. Tiene que ser el mismo molde porque los vamos a embonar. Por eso voy a usar un molde desmoldable. Este molde lo preparé muy sencillo, no le puse nada más porque la masa está espesa. No tengo riesgo de que se me filtre la mezcla. Pero sí le puse el papel aluminio. Por si acaso se llega a filtrar el aceitito o la mantequilla que le puse alrededor. Bueno, vamos a vertirlo. Ah, me faltó un punto importante. Que no le puse, se me estaban pasando las chispas de chocolate. Bueno, todavía estamos a tiempo, no pasa nada. Vamos a esto que le hemos vaciado, vamos a ponerlo a nivelarlo. Vamos a ponerle poquita harina a nuestras chispas de chocolate porque no quiero que se me vayan todas al fondo.
ya saben, ese es un truquito que hacemos para que no se me vayan al fondo, porque si no, todas van a estar en el fondo, montoneras, así. Bueno, ponemos algunas chispitas. También las podíamos haber agregado acá en la mezcla, pero bueno, ya saben que se me pasó. Entonces las voy a agregar aquí. Pero también es válido cuando estamos mezclando, ¿ok? Pero se me estaban escapando. Así. Y vertimos todo lo demás. Ya me quedaba muy poquito. Bueno, las nivelamos y escondemos a las chispitas que se me había pasado ponerlas. Pero ustedes las pueden poner ahí en la mezcla, ¿ok? Al final ponen las chispitas. Pero pues aquí yo las estoy así como que medio hundiendo ahí. Pero pues a ustedes no les va a pasar, que no se les pase. Listo. Ya quedaron. Lo vamos a meter al horno a 375 grados Fahrenheit por unos 40 minutos. Ustedes van viendo. Queremos que no se esponje mucho. Este molde que estoy usando, el mío ya está previamente engrasado, ya vienen así de fábrica. Entonces no necesito ponerle más protección. Pero si no, le pueden poner el papel encerado a los lados. Yo no necesito ponerle nada a este molde. Bueno, ya quedó lista. Le sacamos el aire. Sacarle el aire es bien importante porque si no nos van a quedar cráteres, unas bolitas, que son las, el aire que agarró con el aspa, se hacen las burbujitas que no explotan y cuando yo horneo mi pastel me quedan los cráteres. Entonces vamos a sacarlo. A veces a mí me gusta que tengan esos cráteres, a veces, depende del relleno. Si voy a hacer el de tres leches, que lo tengo programado para más adelante, ahí sí me interesa que esté esponjadito y con cráteres para que entre el relleno. Bueno, va al horno, nos vemos en un ratito más. Cuando ya lo haya sacado del horno, lo haya desmontado, ya lo tengo aquí frío, listo para decorar y montar con el cheesecake Red Velvet. Regresamos en un ratito más. Y bien, ya quedó listo nuestro Red Velvet. Estuvo en el horno 40 minutos. Lo dejé enfriar un poco, desmoldé y luego ya le corté la capita de arriba. Ya saben que siempre tenemos que nivelarlo porque aunque queramos que no esponjan, siempre esponja nuestros pasteles. Entonces esponjó, hizo un poquito de barriguita y se lo corté con este serruchito que ya todas conocemos. Si no tienen ese serruchito, no se preocupen. También con un cuchillo grandecito le podemos cortar la pancita que llega a tener. El exceso de la pancita, lo que vamos a hacer de la pancita del pastel, lo que vamos a hacer es vamos a desmenuzar, ¿cómo se podría decir? ¿Pulverizar o desmoronarla? Vamos a desmoronarla. ¿Te puedes acercar, mi amor? Porque va a ser parte de la decoración del pastel. Quisiera que pudieran ver la textura del pastel y las migajitas del mismo. Realmente parece terciopelo. Su nombre, Red Velvet, terciopelo rojo, le queda de maravilla. Porque así, tal cual quedó y de verdad sabe delicioso. Ahorita que le estaba quitando la pancita y le estaba desmoronándolo, mi esposo dice, ay, dame tantito. Ya lo probó y que está delicioso. La verdad que sí, está muy rico. Y bueno, esto que desmenuza, ay, se me va la palabra. ¿Cómo dijimos? Desmoronamos, esto que desmoroné aquí, lo vamos a reservar porque es para la decoración. También para la decoración vamos a necesitar unos quises, los reservamos aquí. Bueno, ya que tenemos aquí listo nuestro pastel de Red Velvet, pues vamos a sacar del refrigerador ya mi cheesecake que tengo ahí en el refri. Bueno, aquí lo tengo, lo acabo de sacar del refrigerador, así lo conservé. Lo horneé un día antes, lo horneé ayer. Siguiendo las instrucciones del New York Cheesecake, ¿ok? Es igualito, les vuelvo a repetir, solamente no le pongan el limón que incluimos en el Cheesecake New York. Pero es exactamente el mismo, aquí lo tengo.
Aquí está, utilicé el mismo molde. No le puse base de galleta, simplemente así. Lo puse en el molde y listo. Ahora lo que vamos a hacer es embonar este cheesecake arriba del pastel de red velvet. Para que me embone, podemos aquí poner en medio, hay varias opciones. Podemos usar ganache de chocolate, podemos usar de la misma crema de queso, del mismo betún de queso crema, o podemos ponerle crema de avellana. En mi caso, voy a ponerle crema de avellana para que embone. Como tiene chispas de chocolate adentro, pues dije, le voy a poner crema de avellana en medio, que es esta que todos conocemos. Bueno, vamos a ponerle aquí en medio crema de avellana para después agregar o que se pegue. Vamos a decir que este es el pegamento para embonar mi cheesecake. La verdad que queda delicioso. Este podría ser un hermosísimo y dulce, dulce y romántico detalle para este 14 de febrero. La verdad que para cualquier ocasión, pero ahorita como que se me ocurrió, pues que sea para el 14 de febrero. Hay unos moldes desmoldables que son en forma de corazón, yo no tengo. Pero pues ha de ser padrísimo hacerla en el molde de corazón desmoldable. Yo tengo un molde de corazón, pero no es desmoldable. Y ese me serviría para mi pastel, pero no me serviría para el cheesecake. Porque para el cheesecake lo más recomendable es que sea desmoldable. Pero si ustedes tienen, adelante. Bueno, vamos a colocar ahora nuestro cheesecake arriba del pastel. Vamos a apoyarnos con estas palitas. De todas maneras, como está frío, por eso es lo que les sugiero, que lo dejen toda la noche para que él esté bien durito, que esté bien firme, gracias, que esté bien firme para que no se nos quiebre. Entonces lo levantamos con cuidado y lo ponemos encima. Con mucho cuidado. Fíjense que al que los moldes son de la misma, es el mismo molde, de todas maneras se hornean o se expanden las masas diferentes, pero es el mismo molde. Se ve un poquito aquí la diferencia, pero no pasa nada. Bueno, ahora sí, vamos a ponerle el betún. Bueno, ya tengo aquí listo mi betún de queso crema. Este betún de queso crema, aquí tenemos la receta en el canal, pero les voy a sugerir que la hagan doble. Yo la hice sencilla, tal cual viene la receta, y pues sale muy poco betún. Pero si la hacen doble, podríamos hacer una decoración. Yo ya no tengo queso Filadelfia ahorita para hacerlo doble, para hacer otra receta más. Si tuviera, pues sería fantástico. Si ustedes desean decorarlo diferente con unas chopitos aquí, unas florecitas aquí, que se vería preciosísimo nuestro cheesecake red velvet. En mi caso tengo muy poquito betún porque la hice una sola receta. Pero bueno, ya es opcional. Vamos a decorarlo con lo que tenemos ahora. No puedo mandar ahorita a mi esposo al Oxxo porque están cerradas las tiendas ahorita. Bueno, por la pandemia aquí en Monterrey se cerraron todas los negocios, los Oxxo, Válgame el Gol, Super 7, Seven, están cerrados, está cerrado todo. Bueno, vamos a cubrirlo. Bueno, ya lo cubrimos todo, nuestro pastel, nuestro cheesecake red velvet. Les digo, con el betún, una sola mezcla, completé así como lo están viendo ahorita. Ya si queremos después ponerle aquí unas rosas o unos chopitos, pues tendríamos que hacer dos recetas. Bueno, ahora que lo tenemos así, es el momento de ponerle lo que espolvoreamos de red velvet, que parece terciopelo. Lo vamos a poner antes de que nuestro betún de queso crema no seque. Acuérdense que este betún de queso crema pues trae mantequilla y el queso. Entonces nos va a secar.
Entonces le vamos poniendo solamente aquí abajito a los laditos, le vamos así como que aventando red velvet. Por toda la orilla. Bueno, ya que le pusimos todo lo que desmoronamos a los lados, bueno, se los empecé a poner así y luego, pues ya saben, Día del Amor y la Amistad, todo tenemos que hacer con amor, entonces lo estuve apapachando para que se pegara más. O sea, lo estuve haciendo así, apapachándolo con mucho cariño para que se pegara. Entonces lo apapachamos, de veras que es una textura de terciopelo increíble. Bueno, ya que lo apapachamos lo suficiente, ay, me encanta cómo queda y cómo sabe mucho más. Bueno, ya que lo apapachamos un poco, vamos a ponerle chispitas de chocolate. Ya les digo, si ustedes hacen doble receta del queso crema, se vería también muy bonito poniéndole aquí unos chopitos, aquí arriba. O si no, con crema chantilly también, fíjese, crema chantilly, unos chopitos aquí arriba, también sensacional. Yo le voy a poner chispitas de chocolate, puras chispas de chocolate. Ya ve que trae chocolate al centro y él es de chocolate también. Lo vamos a tener que refrigerar, ya el cheesecake ya estuvo refrigerado. Nuestro pastel de red velvet también ya estuvo refrigerado un poquito, bueno, lo dejé enfriar un poquito, ¿no? Pero necesito que todos los ingredientes se fusionen realmente y que nuestro betún de queso crema también esté, pues, esté más sólido. Ahorita todavía está aguadito, porque pues casi lo acabamos de hacer. Entonces termino de ponerle las chispas y lo voy a refrigerar como por una media hora y ahorita nos vemos para probarlo. Bueno, le ponemos todas las chispitas y ahorita regresamos para probarlo. Media hora al refrigerador y regreso. Y bien, ya estuvo en el refrigerador como 30 minutos para que el queso crema quedara un poquito más consistente y llegue el momento más esperado, degustarlo. Bueno, ¿qué tal nos quedó? Se ve muy bonito, ¿verdad? Me da hasta cosita cortarlo, pero pues lo tenemos que cortar. También aquí arriba le podríamos poner, en lugar de chocolate, las chispas de chocolate. Si ustedes consiguen y tienen chocolate blanco, también se vería muy padre rayándole aquí chocolate blanco, sacando así como que espirales, también quedaría muy bien. O los espirales aquí a los lados. Bueno, la creatividad, ya saben que no tiene límites, podemos decorarlo de mil formas. Bueno, y también ponerle, no sé, yo tengo aquí esta palabra de love, también se la puedo poner, pero como ya le puse mucho rojo, pues se me pierde mi logo de love. Si le hubiera puesto puro chocolate blanco, pues quedaría muy bonito este letrerito de love. Pero bueno, gracias por participar, no lo ponemos. Pero ya sabes, mi amor, que mi corazón es tuyo. Bueno, me sonó como un programa de televisión o algo así. Bueno, vamos a partirlo. ¿Qué tal nos quedó? ¡Delicioso! Nuestro cheesecake red velvet. Y llega el momento de probarlo. Me encanta que es un cheesecake red velvet. O sea que tiene más cheesecake que pastel. Me encanta. Ustedes ya pueden ponerle más pastel, doblan la cantidad y ya saben. Bueno. Antes de probarlo, déjenme tomarle una fotografía. La verdad, quedó hermoso su estética. Me encantó. Pero bueno, vamos a probarlo. Ya se me hizo agua la boca. Este verdaderamente sí es un cheesecake. Vamos a probarlo. La cremosidad del cheesecake. El sabor del pastel de terciopelo. Amigas, amigos, lo tienen que hacer. Está delicioso. Estoy seguro que van a sorprender muy gratamente
a sus seres queridos, a su ser amado. No te voy a dejar. Está delicioso. Háganlo. Recuerden dejarlo en refrigeración para que se concentren todos los sabores y que se pruebe así delicioso mi cheesecake que tiene, como les digo, pues un día antes que lo preparé. Delicioso. Por favor, háganlo. Les agradezco mucho de todo corazón que me acompañen en esta dulce aventura de Jelly Cake Dessert. Ayúdenme compartiendo este video, dándole like, suscribiéndose si aún no se han suscrito, compartirlo con los amigos. Es un buen regalo decirles en este canal de Jelly Cake Dessert, son gratis todos los postres, son gratis todos los tutoriales. Y bueno, agradezco nuevamente todos sus comentarios, todas sus buenas vibras, todas las bendiciones que me mandan. Créanme que las recibo con mucho cariño y que son recíprocas. Bueno, denle click a la campanita y nos vemos en la próxima. Que pasen un muy feliz día del amor y de la amistad. Y yo me quedo aquí degustando mi cheesecake Red Velvet. Delicioso. Bye, bye. Ahorita viene mi esposo. Ya me está haciendo caras que le corte porque ya quiere probarlo. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.